centímetros de apertura. Más o menos por este vertedero se está liberando alrededor de 1.300 metros cúbicos de agua por segundo. Eso es lo que está excediendo sobre el río Paraná, que se está liberando aquí. Ahora, es un poco más lo que está excediendo sobre el río, pero ese caudal se está liberando por el otro vertedero de Yacyretá, por el vertedero Añacuá. Siempre se prefiere primero liberar por el vertedero Añacuá, ya que el vertedero Añacuá no tiene al lado una casa de máquinas, o sea que la apertura del vertedero Añacuá no afecta a la generación de energía eléctrica. Sin embargo, la apertura del vertedero principal sí afecta a la generación de energía eléctrica, porque una represa de llanura como lo es Yacyretá no puede retener un pico decreciente, y la liberación hace que crezca el nivel aguas abajo, y crecer el nivel aguas abajo implica que la central pierda salto. Esto que está cayendo aquí entonces es caudal que energéticamente se está perdiendo, se está desperdiciando. Ahora, esta es una creciente importante. Es un fenómeno natural que se denomina Niño, que más o menos se registra cada 10 años, que durante el mes de octubre, fines de octubre, principios de noviembre, tuvo un pico importante.